21 de junio. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Bendito y grande es nuestro Dios. Hoy la iglesia recuerda a San Luis Gonzaga, un muchacho, un joven que muere a los 23 años, contagiado por los enfermos que cuidaba. Nació en Lombardía. Se entrega a Dios en su infancia, fue completada y absoluta, y en su adolescencia decidió ingresar a la Compañía de Jesús. Su papá quería que fuera un exitoso militar de carrera, pero fue un muchacho ejemplar, patrono de los jóvenes estudiantes. También de joven puede haber el celo por Dios, por su amor y por los pobres. Quien tiene manos inocentes y puro el corazón, subirá al monte del Señor y permanecerá en su recinto sagrado. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecentes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor, en esta oración ya está mi plan de vida, que haga crecer Dios el bien en mi vida y lo pueda conservar. Senaquerib, atrevido rey de Asiria, le dice al rey Ezequías de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías. ¡Qué soberbia! Pero bueno, el cafecito es necesario también para poder asimilar esta palabra. ¡Qué rico! Ezequías tomó la carta y la leyó con esa amenaza de que también iba a ser exterminada Jerusalén. Y hace una oración tan bella. Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Le pide a Dios que abra sus oídos y sus ojos. Oye, pero si Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo mira, todo lo escucha. Pero es la súplica de un hombre que quiere librar a su pueblo de la desgracia. Sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Qué tremenda, qué complot. Pero Dios se puso del lado de Israel, de Judá. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo, porque siempre, por mal que estén las cosas, siempre hay un grupito, siempre hay alguien. Como cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, siempre hay un justo por allí por el cual Dios se apiada y salva la ciudad. Sobrevivientes en el monte de Sión, pero llenos de Dios. Por eso Dios protegió y salvó a su ciudad y fortaleció a David, su siervo. Claro que más adelante Nabucodonosor sí que se sitiará a Jerusalén y se llevará cautivos a Babilonia a muchos judíos. Pero de momento recordamos, Señor, tu gran amor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes
has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sí, Señor, aquí están mis manos, mi cansancio, para que otros puedan descansar. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. La regla de oro universal que trasciende la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento a todas las culturas y a todos los pueblos de la tierra, a todos los seres humanos, que en el interior, en esa ley moral que todos llevamos por dentro, nos invita siempre esa voz interior de nuestra conciencia, que no es ni más ni menos que la voz de Dios, a tratar a los demás o a no tratar a los demás como no queremos que nos traten ellos, como dirá, digamos, en sentido negativo, esta misma frase, como dijo el rabino Hillel 20 años antes de Cristo: no hagas a otro lo que no quieras para ti. Esto es la ley, lo demás es comentario. Qué bonito, para que si así hiciéramos no sería necesario más nada, porque el mundo se movería bajo esta ley y habría justicia. Entren por la puerta estrecha, otra de las sentencias de Jesús. Nunca nos ocultaste que esto era tomar la cruz, que la cosa no es fácil. El camino amplio, el que conduce a la perdición, es aparentemente el mejor, pero nos lleva a la perdición y a la muerte. Los caminos de Jesús son siempre exigentes. Y la primera exigencia no es hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Roberto, exígete a ti mismo. Y sé magnánimo, paciente, comprensivo con los demás. Allí Jesús también, en el versículo 6 del capítulo 7 de Mateo, dice una frase muy fuerte: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. Es que el tesoro de la palabra de Dios uno también tiene que cuidarlo. Uno no puede entregar a alguien que no quiere aceptar la fe, que cierra su mente y su corazón a Dios, no se puede obligar a nadie. Alguna que otra persona alguna vez me pidió que no le enviara más el cafecito. Y yo lo respeté. Si alguien desea, ya basta, ya estoy cansado de escuchar a este hombre. Usted me lo dice, yo no quiero hacerle ningún, no forzarle. Pero si usted lo deja allí y de pronto nuevamente retoma el cafecito, bienvenido sea. Pero qué fuerte esto de lo de Jesús. No se puede tampoco tirar las cosas de Dios, entregarlas así de cualquier forma, sino estos tesoros de Dios es para quien quiera acoger su palabra. Hasta allí lo dejo. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río
Dios oí que hacia el mar se va, donde va a morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mi paso de florecer jardín parece el trigal. En mi corazón luchan sin cesar lo que quiero ser y la realidad. En mi corazón quiso Dios sembrar ansias de vivirse de plenitud y felicidad. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. No puedo adivinar el futuro, yo solo sé que ese depende de cómo viva hoy. Estoy seguro que hoy quiero hacer el bien, que hoy quiero apartarme de todo mal, que en mi corazón hay ansias de vivir, de amar, de servir, de plenitud. Muchas veces nos ponemos a pensar qué será de mí. Quizás te pase a ti también. ¿Dónde voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar? ¿Cuál va a ser mi fin? Solo Dios lo sabe. Nuestra vida está en sus manos. Yo me pongo en sus manos y hoy decido ser feliz. Hoy encuentro la razón de mi existencia, amando y sirviendo. Y el día que ya no, que me falten las fuerzas, porque a lo mejor eso llega con la edad, con la enfermedad, en mi corazón y en mi interior pueda decir, todavía me queda la oración, el sacrificio, la penitencia por la humanidad, por la salvación de la gente. Yo a ti te deseo mucho bien, mucha salud, mucha fortaleza. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.